Atención unidades, atención unidades. Aquí Grupo 2, Capitán Balbuena. Hay mucha estática. Vamos por ellos, no se vayan a escapar. Una masacre y tú eres el único responsable. No había alternativa. Expusiste a tus hombres y el departamento te considera culpable de la muerte de nuestros agentes. Tuve que hacerlo, comandante. Sus patrullas no llegaban y esos cabrones iban a escapar. Tus órdenes eran esperar. Entonces, ¿por qué no hicieron el contacto como habíamos quedado? Hubo una contraorden, pero tú lo estropeaste todo con tu impaciencia. Radio no contestaba mis llamadas. Nos podían rastrear y descubrirnos. Y eso fue lo que pasó seguramente. Por eso te estaban esperando. Nunca se habló de cancelar el radio. Y la hora era precisa. Lo que pasa es que querías la gloria para ti solo. Esto no es Corea, Mario. Aquí no hay ni héroes ni medallas. Has quedado relevado de tu cargo como jefe de la brigada. ¿Y quién se hará cargo de la operación? Eso ya no es cosa tuya. Lo siento, Mario. ¿Y usted cómo está de la herida? Ya mejor. ¿Conoce a mi hija? Sí, claro. Qué guapa, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Oye, Morales, ¿podría ver tus archivos? Lo siento, mi capitán, pero usted sabe que eso ya está prohibido. Ayer todavía tenía acceso. Ayer sí, pero hoy no. ¿Ya llegó la orden de mi baja como jefe de la brigada? Todavía no. Entonces sigo siendo tu jefe. Eso es verdad. Ok, mi capitán, sírvase. Gracias. Oye, pero quiero ver el de los especiales, tú sabes.
Está bien, mi capitán. Aquí los dejo con esto. Me voy al baño y no me tardo mucho, ¿eh? Solo 30 minutos. Gracias. Ayúdame. Mm-hmm.
Cuando llegaste tú, todo cambió. Capitán Balbuena. Se trata de acabar con una organización que abarca principalmente el tráfico de drogas. También tienen otras ramas, como la prostitución y el contrabando. No tengo el gusto de conocer a los demás, pero en lo personal, nunca he aspirado a convertirme en un vengador justiciero. Además, desconozco ese tipo de negocios. Es cierto. En la información que tiene la policía de usted, no aparece el tráfico de drogas. Pero en el desempeño de su trabajo, según consta aquí, usted ha utilizado esa gente para obtener información. Conozco mi currículum mejor que nadie. Pero ya que lo ha estudiado usted tanto, se podrá dar cuenta que los motivos han sido muy diferentes que el de ser un idealista. Así que si quiere convencerme de algo, más vale que hablemos sobre mis términos. Tengo argumentos para convencerlo a usted y a los demás. Y la obligación de explicarles que a mí tampoco me mueve el ideal de justicia. Lo sé. Antes de aceptar su amable invitación,
También tomé la precaución de averiguar quién es usted y qué es lo que busca. ¿Ah, sí? Sí. Y le puedo asegurar que lo único que usted quiere es la venganza. Ese juicio no le corresponde a usted. Para eso están ellos también aquí. ¿Y por qué no nos da más detalles? Esta organización está dividida por zonas. Y claro, una sola cabeza. De manera que hay que cortar la cabeza nada más. No se sabe quién es la cabeza. Pues aquí el compañero de las informaciones, ¿por qué no se lo dice? No creo que lo sepa. Su información ha partido de grupos policíacos. Y las autoridades no han querido llegar al fondo del asunto. Pues si se trata de joder ese tipo de gente, ya me está convenciendo para lo de su venganza. Bueno, capitán, yo no sé qué tipo de información maneje aquí el compañero. O qué venganza o ideal quiere usted cumplir. Lo que sí me gustaría saber es qué motivo puedo tener para hacer ese trabajo. Eso mismo pregunto yo. Y yo también. Y yo. El motivo de ustedes es el sueldo. Yo conozco el precio de cada uno. ¿Cómo cuánto? En su caso, lo que suele cobrar como mercenario. Bueno, amigo, eso es elástico. Yo he cobrado en rupias, dinares, pesos, quetzales. Pero yo en lo personal, prefiero dólares. Eso ya lo había pensado. Esto corresponde al primer mes de sueldo. Será el mismo salario para todos. ¿De acuerdo? Supongo que aquí no están incluidos los gastos de viáticos. Mientras la hipotecaria no me quite la casa, aquí viviremos todos. Me imagino que tienen hambre. Sí, supone muy bien. Yo tengo sed. Sírvanse lo que quieran. Gracias, capitán. Pero arriba tenemos un cuarto con literas. El que quiera quedarse aquí en estancia puede hacerlo. Buenas tardes. Buenas tardes. Son mi mujer y mi hija. ¿Cuál es cuál? Qué amable. Dentro de un momento está la comida. Con permiso. Pase. Capitán, quisiera hablar un momento solo con usted. Ahí. Diga, la verdad no quise hablar allá afuera por no romper el encanto. Pero el dinero que usted me ofrece no me hace muy feliz. En un buen golpe me puedo ganar hasta el triple. Y sin tener que esperar a que termine el mes. Entonces, ¿no acepta? No, sí, pero me gustaría otro tipo de pago. ¿Cuál? La policía tiene un expediente muy grande de mí. A veces las cosas no salen como uno quiere. Buena, interesante plan. Me voy a casar dentro de 2 meses con una chica de una familia muy conservadora. Y me gustaría estar limpio. Usted comprende, ¿no? De acuerdo. No creo que sea. Aún tengo amigos en los archivos. Gracias, capitán. Aquí está su dinero, no lo necesita. Guárdeselo. No quiero que me desacomplete mi colección de pistolas. Solo una pregunta, capitán. ¿Y por qué nosotros y no otros? Porque aunque no lo crean, todavía hay gente con escrúpulos. Y yo los quiero con los menos posible. No creo que sea solo por eso. No conozco aquí a los compañeros, pero no veo en qué nos podamos parecer. Mientras más diferentes, más completos. Mañana empezamos. ¡Vamos!
quiero mucho, pero te engaño. Cosas en su lugar, dejemos todo como estaba. Este romance de los dos no ha sido nada, no ha sido nada. Los dos le hicimos al traidor, y aquí se acaba, y aquí se acaba. Chula, sí, 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 nomás déjame cerrar la farmacia y me voy. Sí, los niños están bien, sí, 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 nomás cierro y me voy. Sí, adiós, adiós, sí, sí, adiós. Buenas noches. Buenas noches. ¿No es un lápiz labial, por favor? ¿Cómo no? Para esa boquita chula, lo que pida. Gracias. A ver qué le parece. Ay, lo que manda Dios para sus hijos los proletariados. Dígame. ¿Cuál me recomienda? Pues yo creo que le va muy bien este. ¿Cuál? Este. A ver qué tal le asienta. Pruébese. ¿No cree que está un poco provocativo? Pero si usted es una fuente de provocación. Qué bonito habla. Bueno. Pero si estuviéramos solos. Pero cuando quiera, pues nomás me dice. Solitos. ¿Y su esposa? No, yo soy solterito. Soy todo yo para usted solita. Entonces, oiga, ¿en qué quedamos? Lo que quiera, nomás dígame. No, usted. Sus deseos son órdenes para mí. Bueno, me llevo a este. Yo luego le vengo a decir. ¿Cuánto es? No le voy a cobrar nada. Para usted gratis lo que quiera. Gracias, hasta luego. Adiós, chula. Qué buena estaba. Buenísima, y además la trae muerta. Y yo la vi primero, yo. Bueno, a ver, mi amigo, ¿en qué puedo servirle algo en especial? No, fíjese que traigo 7 cartuchos de dinamita como este. Disimulo, los hago explotar. Mire, no tengo mucho dinero en la caja, si es de qué. Ah, ¿no? ¿Pero qué tal en mercancía? Pero la boca. Órale. ¿Eres tú, Humberto? Frío. ¿Quién es? ¿Qué quiere? Un poquito de talco para las nalgas de mi bebé, joven. Sección de lockers. La llave. El dinero.
vayas a jugarme, chueco. No confías en mí. No. Estos son los 5 nombres de los expedientes que faltan. ¿Hay copias? Sí, en microfilm. Pero no aquí. Están en el despacho del comandante. Y va a ser muy difícil conseguirlos. No tanto como crees. Los primeros los llevaron a la escuela. Enseñarles a pelear. A usar armas. Taco. Cambio. A matar sin preguntar quién es la víctima. Ni qué piensa, ni qué siente. Así los formaron. Sacas. Luego un día se convirtieron en estorbo. Les tendieron una trampa y los asesinaron. Los pocos que lograron escapar se encontraron sin trabajo, sin amigos, sin fuerza. Yo tampoco entiendo ese juego. A papá le pasó lo mismo.
pero un muchacho como tú, ¿qué le puede pasar que sea tan fuerte como para llevarlo hasta la cárcel? Ah, pues es fácil. Se empieza por ser parte de un núcleo social. Y luego poco a poco vas creciendo y te vas dando cuenta de todo lo que pasa a tu alrededor. Y te vas formando un criterio. Y luego los ideales, y luchas por esos ideales. Contra la corrupción, el abuso y la prepotencia. Y a la vez te vas marginando de la sociedad. Sacas. Ellos solo tenían lo que les habían enseñado. Y el único camino era volver a venderse otra vez. Esta vez, políticos, industriales, gente importante que buscaba protección. Ahí surgieron los guaridas. Pues qué cómoda posición, teniendo el poder, la fuerza, el apoyo. De alguna manera son inmunes. Existen muchos otros grupos más organizados, más fuertes y lo que es más, institucionalizados, que no los ven con agrado. ¿De qué manera podrían afectarse uno al otro? El manejo de la información. Saco. Los guaruras tienen más acceso a ella. ¿Y tus compañeros? ¿En dónde están? ¿En la cárcel también? Sí, solo algunos. Otros ya están bien parados en el gobierno y otros se fueron con los vendepatrias. ¡Pati! Espera. Dime. Hija, esto ya está listo. Llévatelo a la mesa, por favor. Ahora vuelvo. ¿Qué haces? ¿No quieres venir a jugar ping-pong? No, gracias. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? A todo. A ganar dinero. Bueno, eso queremos todos. A veces pienso quién es más culpable, el que vende su vida por dinero, pero no cambia, o el que se traiciona por un puñado de centavos. Yo un día quise estudiar ingeniería porque es una carrera muy bien pagada, pero la verdad es que es mucho tiempo. No me gusta esperar, prefiero las cosas por la vía corta. ¿Y entonces? Todo mundo va y viene a Estados Unidos por dólares. Eso a mí me gusta. Un día decidí hacerme de un capital. Y me topé con un gran obstáculo. La migra. La migra que no me dejó trabajar libremente. ¿Así? No, más picadito. ¿Más? Sí, más. Me enrolé en el ejército. Tú sabes, ¿no? Porque uno obtiene la ciudadanía más rápido. Pero eso es muy peligroso, ¿no? Bueno, no, al principio no. Tú sabes viajar por diferentes países y conocer campos de adiestramiento en Panamá, en África, en Alemania. Pero de pronto me mandaron a la guerra y se acabó la diversión. La conocí cuando estaba preso. Ella nos hacía visitas sociales y yo la terminé convenciendo que nos hiciera visitas conyugales. Nos vamos a casar dentro de 2 meses. ¿Es la primera vez que te casas? No, hombre, qué va. Ya llevo 5.
¿Te divorciaste? ¿Para qué les vas a dar ese gusto? Yo nomás los dejo de ver. Pero está penado, ¿no? Sí. Bueno, a mí me encanta vivir fuera de la ley. Poco a poco fui acostumbrándome a la idea de matar por matar. Por un país que ni siquiera es el mío. Y cuando me di cuenta, pues entonces decidí pelear por el país que pagara mejor. Hasta convertirme en un mercenario. ¿Y tú? Ni pasado, ni futuro. Vivo al día. Salud. ¿Y qué haces aquí? ¿Estás para ayudar a mi papá? Ya te lo dije. No por ideales, sino por dinero. ¿Y ahora qué van a hacer? Por lo pronto, yo voy a bañarme. Bueno, pero si te gustan las viejas, ¿no? Claro. ¿Y en qué la giras? Oye, ¿dejaste agua caliente? Sí. Volvemos sin bar. Tengo un barco camaronero que me sirve de pantalla para el contrabando. Ya sabes, teles, armas, tragos, videos, de todo. ¡Qué buena vida llevas! Eso sí. Pero como que ando muy solo. Desde chavo me crié como almeja en los muelles. ¿Que no tienes quien te caliente las sábanas? A nadie. Ni perro que me ladre. Nunca tuve familia. Ni sé quién fue mi padre. Y mi madre trabajaba en el oficio más antiguo del mundo. ¿Y qué fue de tu santa jefecita? La mató un marinero borracho. No. Ya tengo la información, don Gabriel. ¿Quién nos contrató? El capitán Mario Balbuena. ¿Se acuerda de él? Parece que el señor ya nos declaró una guerra particular. Pues muerto el perro se acabó la rabia. Así dice el dicho, ¿verdad? Pues que sea cuanto antes. Mal, hija. No se dejan. ¿Ni un pescado? Lo bueno que trajimos chicharrón, no nos quedamos sin comer. ¿Quieres una cervecita, mi amor? Sí, por favor. Gracias.
Es por eso que en este difícil momento no está con nosotros. ¿Y cómo está? Sus signos vitales son muy débiles. Está en estado de coma. ¿Y ya han sido identificados los autores del crimen de la esposa e hija del capitán Balbuena? No, pero seguramente se trata de gente relacionada con el tráfico de estupefacientes. El capitán Balbuena ha sido un policía que en el cumplimiento de su deber hizo muchos enemigos.
Seguramente se trata de una venganza. ¿Tiene este atentado algo que ver con los que se han cometido en la zona? Probablemente. Es de todos conocido que hay en la ciudad un grupo de asesinos que ustedes, la prensa, lo han llamado el Escuadrón de la Muerte. Se acabó. Sí. Así que cada chango a su mecate. Antes de que nos carguen los muertitos. Mario era un buen tipo. Todavía lo es. Pero como si estuviera muerto. En el fondo lo que querían era joderlo. Se trata de una venganza. Esas armas no las usan los novatos. A mí lo que me jode es la hazaña con que lo hicieron. A mí también. Pero no soy un hermanito de la caridad. Pero ya cobraste. Nomás el primer mes de trabajo. Sí, pero nada más han pasado 20 días. ¿Vas a regresar los otros 10 o qué? ¿Tú qué opinas, Fabián? No, yo pensaba en la chamaca. Sí, qué poca madre de estos tipos. Yo me siento en deuda con Mario y me gusta pagar. ¿Qué propones? Mire, nosotros seremos una bola de cabrones. Pero creo que somos derechos. ¿Qué tal si le pagamos los 10 días que le debemos y nos vamos a la chingada? ¿Seguirle? Por lo menos lo intentamos, ¿no? Sería divertido. No suena mal. Sería como un acto de caridad. ¿Entonces qué? ¿Le entramos? ¿Por qué no? No tengo nada que perder. Por mí todavía me queda tiempo para mi sexta boda. Si vamos a seguir, hay que hacer un plan nuevo de ataque. ¿Para qué uno nuevo? Hasta ahorita nos hemos conformado con dar pequeños golpes nada más. Tienes razón. El capitán Balbuena se cegó tanto con esa venganza que se conformó con solo ver caer pequeñas piezas. Estoy de acuerdo. Pero el capitán Balbuena es el que tiene los contactos. Es lo que yo decía al principio. Hay que cambiar la estrategia. ¿Y qué sugieren? Lo agarraron en Miami con dinero falsificado. Cumplí 2 años de condena. ¿Por qué dejaste Florida? Está muy dura la competencia. Con los colombianos. Tienen sus propios grupos y no hay manera de entrar con ellos. Ando buscando conectarme aquí otra vez. Si sabes algo. Yo pinto la raya en el agua.
¿Me invitas un trago? Pues si no pides coñac. ¿Te alcanza para una cerveza? Ya está para dos. ¡Mesera! Me trae dos cervezas, una para la dama y otra para mí, por favor. ¿No te había visto por aquí? Pues es que no había venido. ¿Fuereño? Sí. ¿Cómo te llamas? Está igual. Bonito nombre. Oye, ¿quién las mueve aquí? Pues todas. No, pues ya sé que todas. Me refiero al trabajo. Me dijeron que aquí viene el que controla todos los camioneros. ¿Te refieres a Velázquez? Es aquel. Ándale. Ahorita regreso. No me vais a traicionar. Ni a tomarte mi cerveza, ¿eh? ¿Salud? Salud. Señor Velázquez. ¿Y tú? Soy camionero. Quita mi credencial y busco chamba. Está bueno que sepas que hay que tener tamaños para trabajar aquí. Hay muchas broncas. No importa, no le saco al bulto. Ven a verme mañana. A ver qué puedo hacer por ti. Gracias. Denle una caladita. Oye, ¿y tú? ¿Yo qué? Pues, ¿cómo te llamas? Ruth. Pero me dicen la peregrina, que porque me parezco a la que sale en la tele. ¿Que eres gringa? No. La verdad es que me llamo Micaela. Ah, pues con razón te cambiaste el nombre. Salud. Salud. Del padrino. ¿Conseguiste chamba? No, no, todavía no. Si quieres, podemos regresar la cervecita. No, para eso todavía alcanza. Salud. Qué bueno. Salud. ¿Qué te traes con ella, eh? Oh, ya van a empezar. ¿Y por qué no se van a enchinchar otra parte? Porque nos gustaste tú para marranito, chavo. Sí. Mira al fuereño. Ponle o pierdes la chamba. ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! Ni modo. ¿Todavía tienes ánimos para dormir conmigo? No, para dormir no. Vámonos. ¡Salud! ¡Salud! Bueno. Chema. Sí. Hay una chamba para ti. Tienes que recoger un paquete en los juegos mecánicos. Un
tipo con facha de sabandija te lo pasará. Todos tienen facha de sabandijas. Llevará una bolsa deportiva. Y como tú también tienes facha de sabandija, llévate un ejemplar del Life bajo el brazo para que te identifique. Estate pendiente. Yo te hablo para decirte dónde hagas la entrega. No tiene caso hacernos tarugos. Está bien solito aquí. Dame eso. Chema. ¿Y? Es cosa de seguirlo. Seguro lo van a llevar con alguno de los jefes. ¿Dijo algo más? Que le tienes que pagar al dentista. ¿Qué sucedió? Los tipos eran profesionales. Hicimos lo que se pudo, pero no tuvimos ninguna oportunidad. ¿Pero quiénes eran? Nunca los había visto yo. El caso es que estamos con 2 kilos menos. Y nunca antes habíamos tenido problemas. Ah, y los profesionales saben todo. ¿Cómo y cuándo? Y eso es muy raro. Estará cambiando. ¿Hay alguien nuevo? ¿Quién carajos eres? Escúchame. Perdimos 2 kilos. Y de la organización nadie se burla.
Así es que me vas diciendo dónde están, o te hago un agujero en la cabeza. ¿Quién? Room service. Déjalo ahí. No me pongas nervioso, ¿eh? Porque esto de repente hace así, mira. ¡Habla, cabrón! ¡No sé nada! ¡No seas payaso! Dinos quién es el jefe. Si no, este loco nos va a volar a todos. ¿Y a quién le rindes cuentas? Bueno, pero... ¡Suélteme! Primero el nombre. Mateo Luján. Pero él es solo una pantalla, hay otro arriba. Gabriel Patiño. Mateo Luján es solo el encargado de la empacadora. A él le rindo cuentas. Elate que nos miente. En persona, es el único que conozco. Muy bien. Por contestar todas las preguntas y ser un niño muy bueno con nosotros, te has ganado tu premio, ¿eh? ¿Qué haces? Una barbacoa tipo Sanabria. ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! Bueno, jóvenes, atrás de la raya que estoy trabajando. ¡Suéltenme! ¡No soy un perro! ¡Ya les dije todo! ¡No me miren así! ¡Suéltenme! ¡Por favor! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! Igual, ¿y qué es lo que hace su policía para protegernos de tantos problemas? Tengo a mis hombres investigando. No se le paga por investigar. Se le paga por protección. Ya sabemos quiénes son, don Gabriel. Un grupo de ex convictos fichados en el departamento. ¿Qué pasó? ¿Cómo te va en tu nuevo trabajo? Suave. ¿Conseguiste algo? Sí. Solo que tuve que hacer el favor a la secretaria porque no quería jalar con lo de las copias. Aquí están. Hablan a más del procesamiento de droga, pero no de la ubicación. Debe estar bien protegido y en despoblado todo esto, ¿eh? Y constantemente sale un hombre aquí que el capitán nunca nos lo dijo, ¿eh? ¿El de quién? El de Gabriel Patiño. Va a estar difícil dar con la ubicación de ese laboratorio. Sí, pero hay una posibilidad. ¿Cuál?
La de darle una revisada a los papeles de Patiño, pero en su casa. ¿Están contentos todos? ¡Sí! Bueno, recuerden, amiguitos, que hoy es el onomástico de la linda Gaby. Un aplauso para ella. Ten una paleta, Gaby. ¡Felicidad! ¡Gaby! En esta linda fiesta tendremos para ustedes, queridos niños, muchas, muchas sorpresas. Imagínense, gelatinas, chocolates, dulces, además, magos y payasos. ¿Y qué les parece si invitamos con un aplauso a esos formidables y sensacionales payasos que son Peluchín, Rabanín y Gasparín? ¡Un aplauso de los niños para los señores payasos! Niños y niñas, damas y caballeros. Que no se dice. ¡Se dice! ¡Buenas tardes! No, se dice así. ¡Ranas! ¡Ranas! ¡Y cabellos güeros! ¡No, no se dice así! ¿Cómo se dice? Se dice de esta manera. Se dice, buenas tardes, piñas y piños. ¡No, no se dice tampoco así! ¡Tampoco se dice así! ¡Óyeme, óyeme! No, ¡tampoco me vuelvas a patear, eh! ¡No! ¡Vas a ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Juego. ¡Perdóname! ¡Catoy! ¡Ahora sí te voy a dar, Gasparín! Los niños reaccionan siempre igual en tiempo payaso, ¿no? ¡Ay, cuidado otra vez! ¡Espérate! Yo ya me voy a mi casa. ¡No te vayas! ¡No te enojes, hombre! ¡No te vayas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pero si queremos nuestros amigos, Rabanín! ¡Qué podemos jugar! ¡Qué podemos jugar! Si no cubrimos toda la faja fronteriza, eso no va a ser negocio. ¡Sí, sí se juega! ¡Ay, no, mejor, no, mejor! ¡No, mejor vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Que no vale! ¡Vamos a jugar todos! ¡Conga! ¡Sí, vamos a jugar! ¡Muy bien! ¡Vamos con nuestros amiguitos, Gaspar! ¡Sí, vamos! A ver, ¿quién va a jugar? ¡Tú también! ¿Qué tal, comandante? Perdone que lo moleste aquí, don Gabriel. Pues debe ser por algo muy urgente, porque mire cómo estoy. Sí, señor. ¡Muy bien, amigo! A ver, aquí está Gaby, vente para que cuente qué consulta estás. ¿Qué comes, balinés? Esto quiere decir que ya tienen toda la información. Ay, muy bien, así es, don Gabriel. Vamos a bailar todos, amigos. Pero no creo que nos denuncien. Vengan a bailar. Traca. Sería tanto como condenarse a sí mismos. Ellos también están fuera de la ley. Cuanto antes. Disculpe, don Gabriel. Esta operación la voy a hacer yo personalmente. Gracias por la información. Bien, don Gabriel. ¿Ha salido? No. Y bien, amiguitos, para que ustedes se sigan divirtiendo, presentamos a un misterioso y legendario mago de lejano oriente. Aquí está con su guapa ayudante, Marcel, el notable prestidigitador, Sor Khan. ¡No lo pierdan de vista, amiguitos! ¡Mucho ojo! ¿Sabes quién estaba ahí? El comandante. Y estaba bien preocupado, ¿eh? Y a Patiño no le agradó para nada su visita, ¿verdad? Nada. Es el primer jefe que hay que joder, ¿eh?
Patiño, hijo. Y estos planos los encontré en un baúl. Pues, ya no lo dijiste. Y esa foto. La foto. Mateo Luján. Gente de confianza de Patiño. El ejecutor. ¿El ejecutor? A mí se me hace que este canijo tuvo algo que ver con la muerte de la familia del comandante. Fácil. Pues yo tengo la corazonada de que sí, ¿eh? Yo también tengo la corazonada de que pronto se van a dar cuenta de que ya los papeles no los tienen. Nos van a estar esperando, hijo. Pues, ¿eh? Vamos a necesitar cañones para entrar aquí. No es mala idea, ¿eh? No es mala idea porque no, tampoco vamos a entrar así como así nada más. No, no, ni madre. No. Hay que entrar bombardeándolos. Aquí y ahí. Todos lados. Entonces hay que localizar un buen cepa de artillería. Vamos. Para darles en la madre a estos cabrones. Sí. Y alguien con mucha confianza. Oye, pues tú estuviste en el ejército, ¿no? ¿Ya no conoces a nadie? Loco. No, no, tampoco me digas así, carajo, que es ya de todos. ¿Por qué lo insultas, hijo? No, no. Loco es un hombre que yo conozco del ejército. Ah. ¿Y qué de particular tiene ese loco? Que el loco te puede hacer de un popote un cañón. Cabrón. ¿Y ese loco es fácil de localizar? ¿Cómo no? Yo sé en dónde. Oye, Simba, ¿quién es el de la foto? Otra vez. Mateo Luján. Mateo Luján. Mateo Luján. Güey. El ejecutor. El ejecutor. El ejecutor, hombre. ¿Cómo ves ese Patiño? ¿Será el de hasta arriba? Yo calculo que aquí sí. Pero seguro depende de otros. Pero ya en plan internacional. ¿Y entonces qué se gana con clausurarle su imperio si lo fuerte va a seguir? Bueno, pues en ese campamento deben estar los datos de los internacionales. ¿Y ese loco? ¿Qué clase de tipo es? Ya verás, ya verás. A mí no me gusta mucho la idea de traer a alguien nuevo. ¿Cómo sabemos que podemos confiar en él? Necesitamos ayuda y no podemos hacerlo solos. Además, le tengo confianza como a un hermano. ¿Un hermano? Que me arregle la bodega. Mira, además estamos a 20. 25. ¿Ten? ¿Está todo listo? Todo lo difícil lo voy a tener listo. Como te lo prometí, para el fin de semana. No, 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 no. 24 horas. Pero... comunícame a esta clave. Mira, mira cuánto sacamos la semana pasada. Está bien, ¿no? Pues ve. Nos avises. A mí también me están presionando. ¿Y eso tú lo sabes? Tu hermano, ¿verdad? Bueno, tiene una cara agradable y yo creo que podemos confiar en él. Hemos gastado millones de pesos para construir este envío. Y usted está obligado a enviar la mercancía a quien tiene usted idea.
de lo que vale este material puesto en la calle, estamos hablando de cientos de millones de dólares. Sí, lo sé. Lo sé, pero usted no se preocupe. Yo le dije que tengo todo organizado y todo está organizado. El envío saldrá a tiempo, eso téngalo por seguro. Qué bueno, porque su vida depende de ello. ¿Está usted amenazando? Nuestra organización no está hecha para amenazar, sino para cumplir. Mateo. ¿Y qué cosa es eso, oye? Nitroglicerina. ¿Y qué tan peligroso es? ¿Qué no traes nada más fuerte? ¿Será suficiente con eso? Para mantenerlos distraídos un rato, sí. ¿Sí? ¿Y cuando se aburran? Mandarán esta, marcada con una cruz, con 10 veces la carga. Y ahí barreremos con todo. ¿Qué tiempo tenemos? 5, 10, 8 minutos. Después del primer disparo. ¡Suerte!
Probando, cambio, probando. Probando, cambio. Ya es hora. Jaime, ¿me escuchas? Cambio. ¿Estás listo, loco? Estamos listos, vamos a abrir fuego. Cambio. Un poco más adelante, ¿o no? Jaime, cambio. Adelante, cambio. Tuvimos un pequeño percance, pero ya está solucionado. Por suerte estamos vivos. Te escucho. Ya están listos, están en posición. Vamos a empezar el ataque, ¿eh? Cambio y fuera. Thank you.
¿Qué no sabes cuál es tu derecha? Cayó a la izquierda, güey. A ver, permíteme un momento. ¿Con qué mano escribes? ¿Escribes? Bueno, es que él escribe a máquina. Así que vamos a seguir disparando a discreción con ciertas variantes para que se protejan ustedes también, ¿eh? Tirado, voy por él. Bueno, cambio y fuera.
Jaime. Jaime, cambio. ¿Me escuchas? Se perdió la comunicación con ellos, pero hay que seguir de acuerdo con el plan. ¡Búscalo, Cogeles! Loco, ¿me oyes? Aguántala. Aguántala un poco más, loco, ¿me oyes? Contesten. Contesten, loco. Vete preparando el bombón. Ahora sí, papá. ¿Me oyes? ¡Contesta! ¡Me oyes, loco! ¡Aguántala! Hecho. Valientes sin par. En esta flor.
asustar.